Maestro Taharka, mi nombre es Bayek, vengo de Siwa. Soy Taharka, gran planificador de Sais al servicio de Letópolis. Conozco a tu familia. Me envía tu esposa. Dijo que quizás sabías algo sobre el que llaman escarabajo. Este no es lugar para conversar. ¿Quién sabe quién podría escucharnos? Vamos adentro y te responderé. Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Taharka? ¿Tras lo que le hizo a tu suegro? El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los dioses. ¡Maestro Taharka! ¡Están atacando las ruinas otra vez! Bayek, ven conmigo. El viento levantará las arenas. Ese rumor es la voz de la Resetio. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear por estos perros! El viento se levanta. ¡Por aquí! ¡Hay que expulsar a estos nequetianes! ¡Salen en masa del vendaval! ¡La tormenta está dando alas a estos bandidos! Ese rumor es la voz de la Resetio. Los perros del desierto la usan como llamada a las armas. Esos bandidos la utilizan para enmascarar su pillaje. ¡Pégate a mí! ¡No te dejes rodear por estos perros! ¡Dejaré que destruyáis mi gran obra! ¡Por aquí! ¡Hay que expulsar a estos nequetianes! ¡Salen en masa del vendaval! ¡La tormenta está dando alas a estos bandidos! ¡Ayudarle!
viento se eleva y con él la arena. Más me vale cerrar bien la boca. ¡Enfrentaos a un grande de Egipto! ¡Ven, Medjay! ¡Lucha a mi lado! ¡Rápido, que no escapen! ¡Lanzas de Letópolis! ¡Enristre! ¡Defended vuestro hogar! ¡Medjay! ¡Enséñales el sabor de la justicia! ¡Bayek! ¡No te adentres en la tormenta! ¡Esperabais encontrar un vientre blando, pero hallasteis vuestros dientes de hierro! Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apaleados. ¡Valle, que no escapen! ¡A mi lado, Valle! ¡Letópolis os plantará cara! ¡Morid, hijos de perra! ¿Cuesta mucho esfuerzo convertirse en idiota titulado? Solucionaré todos tus problemas a la vez. Debería haber repuesto a tu nivel viendo que eres un eunuco. Siris no tendrá clemencia, malnacido. Montañas de arena. Estos saqueadores se creen leones y no son sino perros apaleados. ¡Valle, que no escapen! ¡A mi lado, Valle! Caíste sobre ellos como los colmillos de Sobek. ¡Cabalga con nosotros! Esos perros del desierto me han enfadado por última vez. Con tu espada sé que podemos acabar con su amenaza. Comprendo tu sed de sangre, Taharqa.
Pero esos bandidos no me incumben. Háblame del escarabajo antes de partir. ¿No es un emblema de Medjay eso que llevas? Esos bandidos son una amenaza para la buena gente inocente de Letópolis. Ven conmigo, Bayek. Y cuando hayamos devuelto a esos perros al desierto que tanto aman, te contaré todo lo que quieras saber. De acuerdo. Mi causa será la tuya por hoy. Ven, Bayek. Alza tu acero y únete a nosotros. ¡Valientes siervos de Letópolis! ¡Haremos salir a esos bandidos de sus agujeros y cubriremos la arena con su sangre! ¿Pero qué objetivo te has propuesto? Parece imposible. Solo los dioses lo saben con certeza, Bayek. Y si no apunto a las estrellas, ¿cómo sabré lo cerca que puedo llegar? Letópolis era una maravilla antes de que el desierto la devorara. Quiero mostrar al mundo y a los dioses que el hombre puede conquistar cuanto se proponga. Tal vez los dioses te envíen para ayudarme a hacer realidad mi propósito. Brazo fuerte, ojo audaz. Podemos devolverle la gloria a esta tierra. Pero tengo asuntos de los que ocuparme. Habrá que ver si consigo convencerte. Parece que allí en lo alto hay unos bandidos.
¡Vosotras aquí! Muchas gracias, Bayek. Antes de tu llegada, creía que mi sueño estaba condenado a morir. Me diste fuerzas para perseguir a esos forajidos. ¿Quiénes eran? Seguidores enfervorecidos de Sekhmet, la diosa de la guerra. Solo desean sembrar el caos. ¿Tienen que ver con el escarabajo? No. Se consideran leones, pero no son más que hienas. Y ahora serán ellos el pasto de los carroñeros. Llevaré al sacerdote de vuelta a la ciudad. Reúnete conmigo en mi casa. Cenaremos y te contaré lo que necesitas saber. Que Ptah bendiga al maestro Taharqa y al protector por salvarme. ¿Cómo has acabado aquí? Esos saqueadores sanguinarios me secuestraron. Pensaba que el camino de Menfis a Letópolis era seguro. Ahora lo es, y me aseguraré de que siga siéndolo. ¿Dices que vienes de Menfis? En Menfis hay muchos sacerdotes. No soy necesario. Pero Letópolis es un terreno fértil, abonado por tu trabajo duro. ¿Qué tal todo por Menfis? La verdad, la ciudad está en peligro. El sumo sacerdote enfureció a los dioses, y eso va a ser la ruina de Menfis. Tus mensajeros llegaron a Menfis, hablando sobre tu visión del futuro. He venido a servir a los dioses. Cuando hayas descansado, te construiremos un hogar en Letópolis.
eso. ¿Puedo ofrecerte alguna cosa? Siempre es un honor. ¡Ja! ¡So! Decision, Gere. So, yeah. So. So. ¿Has visto la tormenta de arena? Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena, y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Taharka? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? Oh.
que los dioses se te opongan, Taharka. En todo lo que hagas. Senu. Aya. ¿Dónde estás, mi amor? Genu. Te he fallado. Por favor, no me odies. Pronto andaré entre las tinieblas con el oculto. Me guiará hasta el campo de juncos. ¡Aquí! ¡Buen chico! Que los dioses te sonrían. Sin armadura, armas ni dinero. ¿Por dónde empezar? Ahora correré o el viento borrará las huellas. Primero mis armas, luego el escarabajo. Debería tener cuidado por aquí. ¿Y tú cómo pago? Deberían haberse quedado en las sombras.
Tenemos que salir de aquí. Te bendiga.